Pronta a ser aprobada en la Cámara del Senado se encuentra la nueva ley de pesca longueira. Esta nueva ley va a arrasar con toda la fauna marítima y con ello el histórico oficio del pescador artesanal en nuestra región y en el resto del país. Otro punto no menor es el problema alimenticio que dejará como consecuencia esta nueva ley, ya que de continuar la pesca de arrastre, en un par de años más no tendremos más pescado para alimentar a las familias chilenas. Siendo esto esencial para la nutrición de los niños y niñas de nuestro país, ya que el pescado es uno de los últimos recursos naturales libres de transgénicos a los cuales podemos optar. Primero me voy a presentar, yo soy José Asensio Díaz. Me conoce todo el mundo como John Kamikaze Rambo I. Mi huelga de hambre se deriva del problema de la ley de pesca. Me he visto por medio de analizar documentos, de los cuales estaban tapados por medio de la gran mayoría de los dirigentes que sabían sobre este tema, de muchos legisladores de nuestro país. Se estaba trabajando una ley para desmembrar la pesca artesanal de Chile a escondidas de la gran mayoría de la masa pescadora de nuestro país. Al saber todo esto, empezar a destapar, como decimos nosotros, a destapar la olla de cosas que estaban totalmente escondidas, que no había ningún informe. Los pescadores artesanales de Chile, de esta región, bien poco y nada sabiendo el tema que venía. Y me decidí a hacer esto. El problema, mi hijita, es que nosotros llevamos muchos años peleando en las calles con carabineros, destruyendo ciudades, formando malas psiquis entre las juventudes. Y no hemos logrado nada. Sin embargo, los desembarques mundiales de pesca marina alcanzaron el punto máximo de 90 millones de toneladas el año 1996 y desde entonces han comenzado a disminuir de continuar la tasa actual de explotación. Se espera que a la mitad del siglo XXI todas las poblaciones de peces que se han pescado hoy en día estén agotadas. Hice la huelga con líquido durante 21 días. Y después en huelga seca lo hice durante 48 horas, dos días, y ese casi me mató. Tuve que desistir porque ya el cuerpo, la salud estaba totalmente deteriorada. Esto me ha afectado tremendamente, me ha costado harto recuperarme. No tengo harta fortaleza que es física yo para lograr nuevamente estabilizarme como corresponde. El jurel se ha visto reducido en un 90%, dejando casi la totalidad de recursos a los peces gordos, quienes hacen harina de pescado, que luego exportan a todo el mundo, dejando a millones de chilenos sin poder acceder al pescado, alimento saludable, rico en omega 3 y DHA. Pero eso no es todo. Los más afectados son los más de 60.000 pescadores de todo Chile, quienes abastecen el 95% de los mercados centrales y que han quedado sin nada. Como pueden ver, esta ley ha dañado la ecología marina, a la economía y a toda la sociedad chilena. Bueno, por lo general, aparte de que lo afecte realmente a la pesca artesanal, también le afectaría a la población, porque estos son recursos naturales. La población se alimenta de esto. Entonces, si pasa la ley a favor de los industriales, los caballeros que monopolizan este país, las 4 o 7 familias que son los que ponen las plata, el día de mañana, yo supongo, unos 15 años más, en las nuevas generaciones no van a conocer lo que tenía el mar de Chile. De hecho, hoy, la mayor parte de las poblaciones de las especies más pescadas del mundo ya están plenamente explotadas. Las dos poblaciones principales de anchoveta, de Colín de Alaska, Vaca Ladilla y Arenque en el Atlántico y del jurel chileno del Pacífico Sur están plenamente explotadas. Por supuesto que sí. Yo creo que si no tengo, no tengo algo positivo de lo que yo hice,
Voy a intentar si por algún logro por medio de los parlamentarios. Y si no me hacen caso, bueno, simplemente, yo tengo pensado de otra forma. A lo mejor puede ser esa huelga de hambre, pero tendría que estar preparado hasta antes de fines de año. Y ya no lo haría aquí en Coyhaique. No sé, buscaría la fórmula de costearme los pasajes y llegar allá, porque existen sedes súper importantes, que están las Naciones Unidas, la FAO, y N cantidades de embajadas. Y fácilmente voy a llegar a hacerlo ahí. Pero para mientras, voy a tratar de recuperarme. Y si mientras tanto tengo que pelear mis derechos de mi trabajo y de mi gente en las calles, lo voy a pelear. ¿Qué decidí a terminar la huelga? Por lo que te comenté al principio. Mi salud ya no daba más. Esa es la realidad. Mucho desgaste físico. Tengo la mente demasiado fuerte y se me debilitó mucho. Primero los peces, luego nosotros. No a la pesca de arrastre, sí a la vida. ¿Y ustedes, hasta cuándo van a esperar? Mirando hacia el sur porque las nubes se van acercando. Tiempo que esperamos y poder salvar. Familias, dejaremos aquí en este puerto mis cisnes queridos, con la esperanza de pronto poder regresar. Pescadores son de mi pueblo, pescadores que navegan en alta mar. Pescadores van buscando un sustento, con ilusiones y de progresar. Alejándose van, confiando en ese clima que ayudará. La faena ha comenzado, todos los pescadores calando están.